Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo adjuntar archivos a un formulario de Google. Como sabrás, Google es una de las plataformas más grandes que existen a nivel mundial, y debido a que posee una gran cantidad de herramientas y funciones que la hacen una plataforma bastante interesante, ya sea aplicaciones para estudiar, comunicarte con amigos, trabajar, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta plataforma, así como utilizar alguna de sus aplicaciones, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de poder adjuntar un archivo en un formulario de Google, estos que podemos crear en Google Drive. Y si quieres aprender cómo hacerlo, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, la plataforma de Google es una de las más utilizadas a nivel mundial, y es que esta tiene muchísimas herramientas bastante útiles, y una bastante particular es la famosa Google Drive, con la cual podemos subir archivos de manera sencilla, ya sea para compartirlo con personas, guardarlos, etc. Y de hecho, si quieres un tutorial mucho más detallado acerca de Google Drive, te invito a que visites nuestro canal, ya que tenemos diferentes videos acerca de esto. Pero bien, en esta ocasión aprenderemos acerca de cómo adjuntar un archivo en un formulario de Google. Para esto, lo primero que debemos hacer es ingresar en la aplicación de Google Drive. Y una vez acá, debemos venirnos a la parte superior derecha en el apartado de aplicaciones. Luego nos venimos a Google Drive. Y acá adentro debemos buscar el formulario donde queremos adjuntar el archivo. Simplemente lo abrimos. Y ahora, para adjuntar un archivo es bastante sencillo. Como puedes ver, en este caso lo único que debes hacer es venir a la sección izquierda donde aparece una barra de herramientas, y acá adentro vas a seleccionar el archivo que quieras adjuntar, ya sea un archivo de imagen o video. Simplemente seleccionas, lo buscas en tu cuenta de Google Drive o simplemente lo subes. Y ahora, como puedes ver, automáticamente se va a adjuntar la fotografía. Lo mismo puedes hacer con cualquier video. Ya por último, lo único que debes hacer es presionar en la parte superior derecha donde dice enviar, para que puedas compartirlo ya sea por correo electrónico, mediante algún enlace, etc. Simplemente lo envías y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo adjuntar un archivo en un formulario de Google, ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y de una manera bastante rápida. ¿Y tú? ¿Pudiste adjuntar alguno de estos archivos? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.